les bendiga. Aquí me encuentro con Luis. Y yo, este video, yo no acostumbro a esto. Yo tengo una ventaja en mi página de juego, pero quiero enseñarles que a esta puertorriqueña, el lugar es, mire, que son de americanos. Y nos estamos aquí luciendo. Tiempo, y no, gasté chavo, cada semana poniendo algo diferente, cada car show, cosas diferentes, son como la misma cosa siempre, diferente de todo el mundo. Tenía 7 de ellas, pero siempre compra otra más. Difícil para conseguir piezas. Así es. Y a veces la pieza que se daña a uno son la más complicada para uno conseguir, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias por permitirme esta entrevista. Yeah. José también. Que bendiga. Este es un video para el canal de YouTube. Ok. Este, como ustedes son un grupo, para que la gente vea que la gente puertorriqueña está en lugares que son de americanos. Porque especialmente en Puerto Rico es que se hacen estas cosas y los boricuas con los .8 y todo eso. Vean que acá en los Estados Unidos se están haciendo también a club de carros y los puertorriqueños estamos aquí luciendo lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros sabemos que puertorriqueños de carros, que ni se diga. En septiembre 3, en Tokyo Universe. Van a mandar un montón de clubes de más que de puertorriqueños. ¿Septiembre 3? Un montón. Tenemos como 5 o 6 clubes de boricuas allá. Eso está en el Fairground, entonces. Está bien, porque nosotros nos quedamos cerquititos. Yeah. Nosotros estamos en el área de Búfalo. Ese es el día 3 y si quieres vas para allá, va a estar más caro. Un montón de boricuas. Pues entonces está bien, entonces ya saben, septiembre 3, si usted vive en el área de Nueva York o quiere ir a su viaje y quiere estar en entre medio puertorriqueño y ver carros que usted normalmente no ve por la calle, créame que se va a gozar en este club. Y de verdad, gracias. Gracias a usted.